¡Por favor! ¡Vamos al juzgado! ¡Acá! ¡Acá en la nariz tengo el olor a legajo, viejo! Y aparte es como un ataque terrorista a los alérgicos. ¿Vos viste el polvo que hay ahí? ¿Vos viste? ¿Vos viste que sí. Ni un sillón nos quedó? ¡Todo embargado! Y encima el juez ese que nos va a atender a Daniel Arquero, imagínate. El pobre Nino, te juro que me da una pena. No, esto es... Porque, pobrecito, claro, con razón no me contesta los llamados. No me los contesta porque está hasta acá con el tema del chiqui. No puede hacer nada. ¡Tragate! Mirá lo que te digo. ¡Tragate lo que estás masticando con esa lengua ponzoñosa, eh! ¡Tragátelo! Porque el chiqui es metido en cana. Y él tratando de sacarlo, imagínate. No me puede dar bola a mí con bueno, absurdeces, pequeñeces, sí, porque sí, te cuenta que sí. Es eso, ¿no? Agradecé vos que no estás trapeando en un penal. No sé, ¿eh? No sé cómo va a terminar esto. Ahora, vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta cómo está, porque yo pienso. ¿Qué? ¿Dónde está el delito? Lo busco. No lo encuentro. No encuentro el delito, porque vos seguime. Seguime en pensamiento. Yo conozco una chica. La chica es hermosa y está sola. Dispuesta a todo. Conozco un chico. El chico es deportista. Está solo. O futbolista. Bueno, un futbolista. O por estar solo, ponele. Sí. Pobrecito, desvalido, que viene de su ciudad natal, que está solo, que se encuentra en una nueva realidad económica. Que no sabe qué hacer con la millonada que agarró. Y ahí está. Y le regala algo grande a una chica. Una 4x4 gigante. ¿Y la chica qué hace? Se lo retribuye, claro. Le agradece con un gesto. Y le deja las piernas como un flan y ese chico no puede meter ni un gol en el domingo que tiene que jugar el partido. Ahí va, ¿y qué hay de malo? ¿Qué? ¿Dónde está el delito? ¿Qué es lo ilegal no eso? Sé. Bueno, ¿ves? Salvo que esté mal no pagar los impuestos por esa plata que uno gana. ¿Catalina? ¿Qué? ¿Vos de qué lado estás? Del tuyo, sí. ¿No parece? No. Ay, sí, yo sin vos no soy nada. Bueno. Y vos sin mí menos. Oiga. Bueno, pero... Bueno, perdón. Lo que pasa es que es un trabajo ilícito. Mira, sí, mira. Escúchame lo que te voy a decir y grabate los juegos. El amor está por encima de cualquier cosa ilegal. Está por encima de la ley. Y ya eso lo dijo Arjona. ¿Vos sabés lo difícil? ¿Qué es ser Arjona? No, iba a decir otra cosa. ¿Vos sabés lo difícil que es ser feliz un futbolista? Che, Balón de Oro. Dice no son que vayas tan cristo, agarre los platitos, todas las cositas y te pongas a lavar, dale. Deja todo bien brillante. ¿Qué quiere que lave los platos? Sí, que lave los platos, gato, ¿no escuchaste? Que lave los platos. Vale. Tocá, sal. Andá a los platos, salame, andá y lava los platos, dale. Pará, curo. ¿Qué carajo tenés que pensar tanto? ¡Pará! Te estoy diciendo, callate, loco. No te puedo pedir un favor, loco. ¿No escuchaste, estrellita mía, lo que te dijo el cuervo? ¿Eh? Toma. Vale. Ahí vas a lavar todos los platos. Con detergente me lo limpia bien que brillen, ¿eh? Lo de todos los muchachos, dale el tuyo. Dale. Dame los cubiertos, todo, tomá, lavá todo, dale. Dale, pásate un cafecito, ¡Este es el tuyo!
¿Y? ¿Mejor la enfermita? Mejor. Sí. Qué bien. Mejor. Qué rápido te mejoraste, ¿eh? Es que cuando hablamos hace un rato pensé que estabas peor. ¿Qué pasó? Lo que pasa, me llamó Tato. Y bueno, vine, sí, me siento mejor. Aprovecho este rato para chequear los mails. Está muy bien. ¿Ah? Tato, te extraño mucho estos días. Por eso te he llamado. Muchísimo, ¿eh? Y vos, como no contestás los mails, no atendés los llamados. La verdad, nos tenías bastante preocupados. ¿Sabes qué pasa, mía? En estos últimos meses, vos te has hecho muy imprescindible para él. ¿Sabes qué creo, Nino? ¿Qué? Que para Tato no hay nadie que sea imprescindible. No creo ser una pieza clave en el engranaje de esta empresa. Mi aporte es únicamente secundario. Perdón, autopista colapsada. ¿Hace mucho que estás? No. Capriciosa. Gracias, Nino. ¿Viste la cantidad de mail que tengo? No, se me están acumulando. Mira. 1276. Ah. Me mentiste. Bueno, porque siempre te pones como loca, mamá. Sí. ¿Qué querés? Me pongo como loca porque no te importa nada de lo que digo. Prometiste que este tema lo íbamos a conversar. Bueno, 1000 veces intenté discutirlo con vos, pero siempre me salís con esta mierda del fútbol. Bueno, esta mierda del fútbol es lo que yo quiero hacer. Bueno, no me hables así. Está bien. Estoy pensando en tu futuro. Bueno, yo también. Yo también. No me quiero perder esta oportunidad por un miedo tuyo. Sí. ¿Sabes qué pasa, Lalito, amor mío? De cada uno que llega... Cada uno que llega, 100 se queda. Ya lo escuché 20.000 claro. veces. Pero no es que se quedan solamente sin fútbol, ¿eh? Se quedan sin nada, sin trabajo, sin estudio. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí, eh? A lo mejor esos 100 no juegan como yo. Vos sabés, mamá, cómo juego. Vos sabés muy bien, el barrio entero lo dice. Bueno, tenía curiosidad, me quería ir a probar a ver qué pasaba. Y Tato Marín quedó impresionado. ¿Tato Marín? Sí. ¿Tato Marín? Sí. Lalo, a ese tipo no le importa otra cosa que lo que él pueda ganar para él. Lo demás no le interesa lo más mínimo. Cree en mí, mamá. Cree en mí. Me puede llevar a primera. Me pueden vender a Europa. O sea... Sí. ¿Sabes qué? El mundo así, bañado en oro, te va a ofrecer. Y mientras él te pueda sacar provecho, te va a exprimir, te va a exprimir. Bueno. Y después, cuando vea o sienta que no le servís más, a un costado bueno, basta. Está bien, está bien. Yo no me pienso perder todo lo que puedo lograr. Yo quiero jugar al fútbol. Yo sé jugar al fútbol. Y sé que puedo lograr muchas cosas. Lalo, haceme caso. Me tenés que hacer caso. Solamente estoy pensando en tu futuro. Bueno, entonces déjame romper las pelotas, mamá. Pero escucha... ¿No venís seguro? Sí, sí, segurísimo. La verdad que estoy cansado. ¿Pero andá vos con las relaciones públicas? ¿Te sale tan bien? Yo prefiero mantenerme bajo perfil, ¿me entendés? Qué hijo de puta que sos, cómo te envidio. Me quedaría horas viendo la televisión, tirado en la cama, comiendo porquería sin ningún problema. Pero bueno, tengo que ir a trabajar, porque la gente cree que uno va al boliche a levantarse minas, a joder. Pero es trabajo, ¿no? Te veo mañana. Me encanta. Chao. Ah, bueno. Soy una pobre mujer desamparada que busca protección y afecto. Pobrecita. La defensa es muy, muy mala. ¿Qué? Parece que vas a ganar por goleadas. No sé qué decir. No hay mucho que decir. ¿No?